Julio Urías hizo su tercera apertura del año, esta vez enfrentando por segunda ocasión a los Rockies de Colorado. Ya les había lanzado 7 entradas de una carrera hace 2 semanas allá en el Coors Field. Ahora los enfrentaría en el Dodger Stadium. Iniciaba bien Julio, ponche a Garrett Hampson, luego un elevado a jardín izquierdo de Raimel Tapia. Pero después vendría este batazo largo de Ryan McMahon, el cuadrangular a jardín derecho, que ponía adelante a Colorado 1-0. Un rompiente que se queda un poquito alto y McMahon lo aprovecha para adelantar a los Rockies. Después el cuarto en el orden, CJ Cron, por esta rola a la ubicación de Monsi para terminar la entrada. El segundo episodio iniciaba Julio con ponche ante Josh Fuentes. Este pelotero que, por cierto, jugó hace algunos años en el invierno con Culiacán. Nada más. Después, la base por bolas a Elías Díaz y el elevado a jardín derecho de Jonathan Daza. Luego venía a batear el californiano Alan Trejo, pelotero de ascendencia mexicana, que conectaba esta rola a la ubicación de Julio. Tercer episodio, ponche para Austin Gomber, el lanzador de los Rockies. Pero luego venía Garrett Hampson, el primero del orden, y conectaba por todo jardín izquierdo el segundo cuadrangular del juego. Otro vuelacerca solitario, aprovechando esta recta que se queda en medio. Y los Rockies ganaban ya 2-0. Por cierto que todos traían el número 42, siendo el día de Jackie Robinson. Se conmemoran 74 años del debut de Jackie Robinson en Grandes Ligas, rompiéndose la barrera del color en el béisbol de la MLB. Venía en la tercera baja este sencillo de Julio Urías, que sería importante porque luego Justin Turner conecta cuadrangular con 2 a bordo, anotaba Urías, anotaba Taylor y los Dodgers daban la vuelta al juego 3-2. Cuarta entrada y era el inning de AJ Pollock, el jardinero central. Los 3 outs, los 3 batazos de este episodio a la ubicación de Pollock y retiraba a Urías en orden. Quinta entrada, rola por tercera, Justin Turner no puede hacer la jugada y era un infield hit para Jonathan Daza abriendo la entrada. Luego Alan Trejo con la línea al izquierdo, pero se iba dominado. El pitcher Austin Gomber toca la bola, Urías tira primera para el out número 2 y después Garrett Hampson, el primero en el orden que ya había pegado cuadrangular, aquí elevaba al central. Urías hasta el momento con una buena labor, pero en la sexta vendrían algunos problemas. Inicia bien con esta rola de Raimel Tapia por segunda, pero después McMahon, que ya había pegado home run, aquí daba un doblete, un batazo a jardín izquierdo, que lo colocaba en posición de anotar con un out. Y CJ Cron, que un picheo antes ya estaba ponchado, un lanzamiento en la zona que el umpire no canta, le da vida extra a Cron y lo aprovecha para empatar el juego en la sexta entrada. Luego Josh Fuentes con esta rola al short, no puede Taylor hacer la jugada, era complicada. Y los Rockies colocaban corredores en primera y segunda con un out. Se mantenía Julio en el juego con 82 envíos. Poncha al catcher Elías Díaz, era su quinto ponche del juego. Pero luego Jonathan Daza con este batazo corto al jardín derecho empujaba la cuarta del juego para los Rockies. Después parecía que tenían a Daza entre primera y segunda, pero Chris Taylor tira home, tira mal y entra una carrera más para Colorado. Se ponía el encuentro 5-3 a favor de los Rockies. Urías terminaría la entrada con ponche, finalizando su labor, que fue de 6 entradas, 7 hits, 5 carreras, 4 limpias, 2 boletos y 6 ponches. Dejaba el juego con desventaja, pero regresarían los Dodgers para llevarse la victoria 7-5. Así que ganan los Dodgers en el día de Jackie Robinson y Julio Urías no tiene decisión. En Oakland, Sergio Romo continúa presentando problemas. Ahora recibió 2 carreras en una entrada de trabajo contra Detroit y su efectividad subió a 9.53 en 5 entradas 2 tercios esta campaña. Alex Verdugo sigue respondiendo a la hora 0. Aquí un doblete para vaciar las almohadillas
empujaba a 3 carreras y empataba el encuentro en la octava entrada. Al final ganaría Minnesota 4-3, pero Verdugo sigue respondiendo, se fue de 4-1 con 3 empujadas. En más actividad, Alejandro Kirk de 1-1 con sencillo como emergente ante Kansas City. Ramón Urías de 2-0 contra los Marineros de Seattle. Y Randy Arozarena de 4-0 con una base por bolas negociada contra los Rangers de Texas.